convertido, Verónica Mendoza, y tú lo debes saber, Verónica, en una especie de cuco, de demonio, ¿no? Sí, tengo la culpa de todo, ¿no? De que el dólar sube, de que el dólar baja, de que llueve, de que sale el sol, tengo la culpa de todo. Pero el pueblo sabe finalmente lo que es un poco parte, ¿no? De la guerra sucia, de los ataques sin sentido y se va dando cuenta, ¿no? Que eso no tiene ningún asidero. Vayamos, Verónica, punto por punto, las agendas. Alguna gente ha criticado que cuando le preguntan a Verónica Mendoza, ¿es su letra la que está en las agendas? Nadie dice, no, de ninguna manera. Y luego dice, tal vez podría ser. Yo no... Es decir, mi pregunta es absolutamente directa. ¿Escribió o no escribió Verónica Mendoza alguna vez en esas agendas? A ver, Nicolás, yo no he cambiado de versión, por si acaso, porque eso es lo que se está deslizando en estos momentos. Yo siempre he sido absolutamente clara en ese punto y me ratifico una vez más en que yo no tuve nada que ver con las cuentas, con las agendas, ni nada por el estilo de la señora Heredia, ¿no? Lo que he hecho es señalar que realmente ya me parece patético el nivel de denuncias que se están produciendo en este momento. Yo he visto un titular hace unos días que dice, grave denuncia, Verónica Mendoza habría canalizado fondos para apoyar a los damnificados del terremoto de Pisco. Esa es la denuncia. O la última denuncia, otra más reciente también, es que yo fui parte del Partido Nacionalista y tuve algún rol en esa organización política, cuando no es ninguna novedad, es algo que yo siempre he señalado con toda transparencia, aclarando también que fui la primera en renunciar, en deslindar con la cúpula oficialista, precisamente por su traición al pueblo peruano y por sus manejos poco democráticos y poco transparentes. Entonces, se están desplegando una serie de ataques y de denuncias que son cada vez más ridículos y patéticos, perdóname, Nicolás. Entonces, cuando a mí me preguntan, pero usted podría haber escrito de repente, quizás en algún cuaderno tomar... Pero eso se resuelve, pero, sí, claro, o no, y en tales circunstancias. Pero, y eso, por eso formulo, por eso lo que yo de dicho, la manera Nicolás, más simple la pregunta, es sí o no. No, Nicolás. Ahora, pero si tú me dices, ¿has escrito alguna vez en una agenda, en algún cuaderno en tu vida? Por supuesto que sí. ¿Y cuál es el pecado? ¿Cuál es el problema? O sea, lo que voy es, realmente se está tratando de tejer una serie de lucubraciones a partir de información que es pública, transparente, que yo siempre he señalado abiertamente. Es decir, que podría haber existido la posibilidad, como lo declaraste, me parece, a un semanario, que algún momento hayas escrito esta cuenta. A ver, la cuenta de la que se habla, Nicolás, mucho ojo, ¿qué cosa es? Es la cuenta oficial del Partido Nacionalista, que es de conocimiento público de todo el mundo, del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, de la ciudadanía peruana. Entonces, que yo, como militante, ex militante del Partido Nacionalista, hubiera conocido la cuenta oficial, es totalmente natural, ¿no? Entonces, ¿dónde está el pecado? A eso voy, Verónica, con estos ataques sin sentido. Otro tema que, ¿no?, tiene que ver con lo que ha sido el papel de la izquierda en los últimos años en relación a la política nacional. Es decir, con el voto de la izquierda, Alberto Fujimori se hizo presidente la primera vez, Alejandro Toledo se hizo presidente, luego se hizo presidente Ollantumala, y nunca son responsables de lo que esos gobiernos hacen. Es decir, entra el gobierno, en algunas circunstancias han participado inicialmente en el gobierno, salen del gobierno, pero no se hacen responsables del voto al que han llevado al electorado y el gobierno que finalmente ha terminado. No es cierto, Nicolás, por lo menos no es mi caso. Yo nunca voy a negar como parte de mi historia mi participación en el Partido Nacionalista. En cuanto vi la traición que se hacía respecto a las expectativas del pueblo peruano, yo fui la primera en renunciar, en deslindar, en un contexto además de muerte de campesinos cusqueños espinarenses en mi región, y desde entonces sí he asumido mi responsabilidad, Nicolás. ¿Y cómo le he asumido? Precisamente participando en la construcción de un nuevo proyecto político, democrático, transparente, con gente nueva, con gente joven, que es el Frente Amplio, y que hoy está llevando a no solamente personas de izquierda, sino también gente comprometida con salud, educación públicas de calidad, gente comprometida con la recuperación de nuestra soberanía sobre nuestros recursos. El bendito gas de Camisea, Nicolás, que explotamos desde hace 10 años, es tiempo ya de que llegue a los peruanos. Y digo esto haciendo de todas maneras hincapié en que, claro, ahora todos los candidatos se pronuncian sobre este tema, todos dicen que van a llevar gas a 12 soles y que se yo, cuando en toda su vida reciente y en las primeras etapas de la campaña electoral no decían nada sobre esto, ni está en sus planes de gobierno. La gran diferencia es que en nuestro caso sí está en nuestro plan de gobierno y venimos luchando desde hace tiempo por estos temas. Verónica, la gente le tiene miedo, un sector de la población, a que con todos los defectos que pueda tener la política económica que se ha aplicado, la condición de vida de los peruanos ha mejorado y, por supuesto, hay muchísimas cosas que no se han hecho. Pero lo que teme la gente es que un gobierno de Verónica Mendoza nos lleve al abismo, a retroceder, a perder lo que hemos podido avanzar como sociedad y como economía.
Nicolás, la mayoría de peruanos lo que quiere es cambio profundo, cambio verdadero. Porque hoy la economía está estancada. Hace 2 años que no se genera verdaderamente empleo. Hace 2 años que los precios vienen subiendo de los combustibles, de la electricidad, de los medicamentos, de los alimentos. Y eso tiene que ser revertido, ¿no? La informalidad está estancada. Nosotros lo que estamos planteando, y lo hemos hecho, Nicolás, con absoluta transparencia y responsabilidad, hemos presentado nuestro plan económico que incluye medidas para reactivar la economía, como aumento del sueldo mínimo vital, crédito barato y abundante para los pequeños empresarios, que incluye medidas como el aumento de la inversión pública para garantizar agua potable, saneamiento, caminos rurales, que hoy, Nicolás, en nuestro país no encontramos en cantidad de regiones en nuestro país. Y un plan que incluye también medidas de diversificación. ¿No va a ser esto el chavismo peruano, como dicen los enemigos de Verónica Mendoza? ¿Por qué? Porque me gusta el Chavo del Ocho. Nicolás, además, el otro. Hemos presentado también nuestro equipo, ¿no?, técnico, no solamente nuestro equipo de economistas, sino nuestro equipo técnico, que va a estar con nosotros acompañándonos en un futuro gobierno, si es que el pueblo peruano nos da su confianza. Y Nicolás, nuestro plan de gobierno no copia ni el modelo venezolano ni ningún otro, ni queremos copiarlo. Nuestro plan de gobierno responde a la necesidad de los peruanos, a la realidad de nuestro país, y plantea, ¿no?, garantizar nuevamente que la salud y que la educación no sigan siendo vistos como cualquier negocio, cualquier mercancía, que solamente el que tiene billete pueda acceder a esos servicios. Nosotros creemos que el Estado tiene que volver a asumir su responsabilidad para garantizar salud y educación públicas de calidad para todos.